los invasores atacaron en el año 2087. Los Caballeros del Espacio son los únicos que se interponen entre Darkon y la destrucción de la Tierra. La Tierra me pertenecerá. Nunca tendrás este planeta mientras yo esté aquí para defenderlo. La Tierra pertenece a la raza humana y no dejaremos que los Venomoides nos la arrebaten. Nos apoderaremos del planeta Tierra. Darkon librará esta batalla con valor para apropiarse de otra región del cosmos. No. Lo que significa que cualquiera que sea su secreto debe ser información clasificada altamente sensible. Cuando el enemigo intercepte esta transmisión a canal abierto, su ataque creará una confusión que me dará tiempo para averiguar lo que Jameson oculta. Cuadrante 48, sección A4. Eso estará bien, creo. Mañana me iré de aquí. ¿Te vas mañana? ¿Por qué? Solo llegaste hace unos cuantos días. He terminado el artículo sobre los Caballeros del Espacio y me envían a otra misión. Estaba acostumbrándome a tenerte aquí.
¿No puedes quedarte un poco más? Si por mí dependiera, me fascinaría, pero cuando estás en el ejército debes seguir órdenes. Escucha, antes de irme quería darte estas fotografías. ¿Te gustan? Creo que son geniales. Gracias, Balzac. Tienes razón. Las fotografías son magníficas. Casi me pongo en esta, ¿no crees? Es una pena que te vayas. Yo quería que fueras tú quien tomara las fotografías de mi autobiografía. Me hubiera gustado tanto. No te preocupes, Maggie. Yo las tomaré. Gracias, Ma, pero un trabajo de calidad necesita un toque profesional, sin ofenderte. Avísame cuando salga tu primer libro. Hola, amigos. ¿Qué hay de nuevo? Espero que sea algo bueno. Es lo contrario, Balzac se va. ¿Ah, sí? Temo que sí, mañana por la mañana. ¿Por fin terminaste tu artículo? Sí, y gracias por su cooperación. En especial a ti, Blaine. Oye, creo que no le tomaste fotografías a Blaine. ¿Por qué no le tomas un par antes de irte? Piensa cómo le agradaría a tu familia ver una fotografía de su hijo como caballero del espacio. ¿Familia? Blaine, aguarda. ¿Pero qué le pasa? Lo ignoro. Estuve una. ¿Y bien? Oye, ten calma. Solo quería hacerte unas preguntas. Es todo. ¿Qué quieres saber? ¿Está listo el perfil de Balzac? Sí, señor, aquí lo tengo. Dame todo lo que tengas. ¿De veras? Sí. Así que después de 30 minutos como Tecnoman tienes que volver. ¿Y si pudiéramos hacer un traje sin límite de tiempo? ¿Qué? ¿Hacer uno? No, exactamente. Un tecnotraje que fuera una armadura móvil con alta densidad, equipada con armas Ultron y un sistema de navegación automática. ¿De veras? ¿Interesado? Pero si eso es imposible. Si supiéramos la fuente de energía de tu tecnosistema, lo haríamos. Pero eres el único que sabe cómo usar ese poder. Y si algo te pasa y perdemos a Tecnoman, no tendríamos oportunidad de ganar esta guerra. ¿Qué quieres decir, Balzac? Solo ve al grano, ¿quieres? Blaine, supón que el tecnotraje del que te hablé fuera una realidad. Que alguien ya hubiera descubierto un método para construirlo. Y decidiera mantenerlo en secreto en vez de compartirlo con el mundo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Ah? Pensarías que tiene razón y ambos sabemos por qué. Pero tendremos que discutir esto luego, ¿no es así? Hay algo que olvidé preguntar. ¿Qué pasa después de esa media hora? El enemigo atacó justo a tiempo. Ahora averiguaré lo que Jameson oculta allá abajo. Cuadrante 48, sección A4, no tiene valor militar ni importancia estratégica. ¿Por qué elegirían los enemigos esta área para atacar? No tengo idea, pero ese sujeto sentado a tu lado sabe más que cualquiera. ¿Qué pasa, Blade? ¡Blade! ¿Blade? ¿Sí? ¿Qué pasa, Star? ¿Ya llegamos a nuestro destino? Caballeros del espacio, su misión es comprometer al enemigo y rechazar su ataque. Pero tengan cuidado. Y Blade, no olvides tu límite de tiempo. Si permaneces como Tecnoman por más de 30 minutos, serás un peligro para tus compañeros y para la Tierra. No lo olvides. Si te acercas a pasarte del límite de tiempo, vuelve a tu nave tan rápido como puedas. Buena suerte, caballeros del espacio, y que casen mucho. Sí, señor. Sí, señor. No hay problema, Blaze. Si te quedas allá por más de media hora, usaré todos los láser que tenemos a bordo para convertirte en polvo espacial. No te preocupes. Hola. Hola, ¿cómo estás?
cosa que olvidé preguntarte. ¿Qué pasa si eres Tecnomán por más de media hora? Ah, ¿qué le pasa a Blade? Ya debería estar allá afuera. ¿Qué lo demora tanto? Blade, responde, ¿estás bien? Mientras Jameson y los caballeros del espacio se ocupan del enemigo, averiguaré lo que el comandante oculta allá abajo. Que nunca. Muy buen sistema de seguridad, pero no lo suficiente. Es increíble, ¿no? Te aseguro que me alegra ser de su equipo. ¿Cuánto tiempo le queda? 20 minutos exactos. Pero es que... Vamos, eso es. Sabíamos que Jameson quería desarrollar armaduras sintéticas tipo Tecno, pero no teníamos idea de que había llegado tan lejos. Esto es increíble. Hola, Balzac. Te estaba esperando. Sé todo sobre ti. De hecho, acabo de terminar de leer tu expediente. Sé que trabajas para el general Gold y también sé por qué te envió aquí. Para encontrar esto, un registro de todo lo que hemos aprendido sobre el sistema de Tecnopoder. Lo admito, comandante, me atrapó con las manos en la masa y todo este tiempo creí que lo había burlado, que se tragaría mi anzuelo y mi cebo como los demás caballeros del espacio. Pero debí saber que alguien inteligente como usted no caería en la trampa. Usted tiene la sartén por el mango, ¿qué hacemos ahora? Felicidades, acabas de completar tu misión. Comandante, habla en serio.
Entiendo. ¿Quiere algo a cambio? ¿Qué es? ¿Qué quiere, comandante? ¿Dinero? ¿Poder? Todo el mundo tiene su precio. ¿Cuál es el suyo? No es ese su estilo, ¿verdad? ¿Pero por qué está haciéndolo? Si se cree que Gold tiene demasiado poder, ¿por qué le da información que le proporcionará más poder? Aquí hay más cosas en juego que el poder y el prestigio. En caso de que lo olvides, la Tierra está en guerra. Pero supongo que no se te ocurriría que hago esto por el bien de nuestro planeta y de sus habitantes. Se dirigen a las instalaciones de investigación a tu derecha. Ve allá y pronto. Allá voy. Esa instalación está totalmente indefensa. Debo detenerlos. Así se hace, Blade. No le queda mucho tiempo. No te preocupes, volverá a tiempo. Eso espero. Perfecto, lo logró Ringo. Bienvenido, superhéroe. Buen trabajo. No está mal para un principiante. Y eres puntual, eso será bueno en tu expediente. Qué simpáticos. ¿Cómo estuvo? ¿Les fue bien? Estuvo muy bien, comandante Jameson. Blade derribó a todos esos cangrejo arañas. Tierra Azul viene de regreso. Aterrizarán en unos minutos, señor. Es bueno saberlo. ¿Qué te pasa, David? ¿No dijiste la verdad o solo soy parte del juego que usas para tus propios fines? No importa. Ya conseguí lo que quería. Y eso es todo lo que realmente importa. Adiós, Blade. Tengo el presentimiento de que nos volveremos a ver muy pronto.